Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy, como siempre, os traigo una nueva transformación, pero en esta ocasión os traigo el primer Super Saiyan. ¿Os acordáis de aquella fase de Goku cuando pierde a Krilin ante sus ojos porque Freezer lo ha matado y Goku se transforma en Super Saiyan? Pues le vamos a dar epicidad a la transformación que ya existe en Dragon Ball Xenoverse 2, que es el Super Saiyan, y lo vamos a hacer con una animación realmente increíble. Ayer abrí una nueva sección en el canal, ¿vale? Combates épicos, Dragon Ball Super, Dragon Ball Super Broly y demás. Podéis pasaros, tenéis el vídeo de ayer, darle un buen like. Hoy saldrá votación para lo que es el siguiente vídeo. Y nada, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y por supuesto, bienvenidos a lo que es Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, me he cambiado el marco de la webcam para que no ocupe tanto. Y la transformación que os voy a enseñar hoy, que es algo realmente increíble, es The First Super Saiyan, ¿vale? El primer Super Saiyan que hubo en la Tierra. La vamos a comprar, vamos a irnos al modo este, para ver la transformación. Que es una transformación que la verdad es que es bastante guapa. Cambiar habilidades. Hombre, me voy a poner ya divina y me voy a poner luz de la solución, por poner algo. Vale, habilidad despertada. First time, Super Saiyan. Ataque definitivo. Porque el Kamehameha Kaioken por 4, vale, el Super Kamehameha. Voy a probar el Super Kamehameha por el tema de del First Time Super Saiyan. Vale, esto parece ser que va a ser una auténtica locura, ¿vale? Vamos a probar en un nuevo mapa, si es que me ha salido esta transformación. Y esta es la transformación que realmente tendría que estar en un futuro Dragon Ball Xenoverse, ¿eh? Yo pienso que en un futuro Dragon Ball Xenoverse esta transformación debería de estar. Yo en un principio me voy a seleccionar la transformación que he dicho. Por ejemplo, bueno, podemos seleccionar a... Bueno, para el modo de prueba, en realidad me importa muy poco, ¿eh? Quien sea. Vale, tenemos tres mapas, que son los nuevos. Tournament of Power, Green Screen, Arena, and Destroy It. Vale. Tournament of Power, Arena. Ok. Y tenemos la Hyperbolic Time Chamber del Universo 6, que es donde quiero probar esta transformación, ¿vale? Vamos a probarla sinceramente aquí y vamos a ver si cumple con lo requerido, ¿vale? Vamos a ver si cumple con lo requerido, que sería realmente brutal. Vale. Hostia, está muy guapo el escenario, ¿eh? Está muy guapo el escenario. Muy, muy guapo. Vale, bien, pues lo dicho, chicos. Me voy a quitar el Hide UD. Vale. Y voy a darle al Super Saiyan. Me lo he puesto, ¿eh? First time Super Saiyan. Super Saiyan. Tengo un poco de miedo, pero le vamos a dar, ¿eh? Tengo un poco de miedo, pero le vamos a dar. Hostia, qué guapo. Qué guapo. Madre mía, qué pasada de transformación. Qué pasada de transformación. Realmente me parece increíble. No le he metido el tema de las auras porque digo, ¿para qué? Pero está guapísimo, de verdad. O sea, me meto en... Madre mía. Qué guapada. Qué guapada, ¿eh? Me ha gustado. De verdad, está guapísima. Y el Super Kamehameha, bueno, pues le queda muy bien. Bien, chicos, pues yo creo que vamos a esta transformación, vamos a salir fuera. Me ha molado, ¿vale? Y la webcam creo que a mí también me gusta así, porque así me veis lo que es la facción de la cara. Por cierto, estoy con el mando de Xbox, me veis la facción de la cara. Y también no os come mucho espacio a la hora de realizar un gameplay. Vale, pues casi que podríamos hacer un combate. Casi que podríamos hacerlo.
contra Freezer. Bueno, es que Freezer tiene que ser Freezer y Freezer 100% de poder. Estoy un poquito congestionado, ¿eh? No sé si lo notaréis, pero bueno. Bueno, sí, va. Voy a hacerlo contra Freezer. 100% power. Voy a darle esta. Vale, voy a ir a pelear a Namek destruido. Si fuese el torneo de poder o algo así, sí que me iría al torneo de poder. Pero creo que en Namek destruido mola bastante. Va a molar bastante lo que viene siendo el gameplay, ¿eh? Va a ser bastante épico. Entonces, yo sinceramente, lo que voy a realizar... Bueno, primero poner el Ui, ¿no? Que nos tapa un poquito la vida. Fuera. Vale. Me está dando. Vale, Freezer me está dando. Yo soy el guerrero galáctico. Soy el guerrero galáctico, gente, no lo olvidéis. ¿Que me parte la cara? No problema. El guerrero galáctico está aquí para servirles. Vale. Vamos a bajar abajo para hacerlo más creíble. Me voy a ir a una zona baja. Aquí. Y me voy a transformar. Me voy a transformar. With the Super Saiyan. With the Super Saiyan. The first Super Saiyan. Madre mía, brutal. Brutal. Brutal, gente. Brutal. Fuera. Vale, a ver si me... Si le tiro un Kame... Si le tiro un Kame creo que lo reviento. Lo he reventado. Lo he reventado. Bien, chicos, esta transformación a mí personalmente me gusta bastante. Me gusta mucho. Está bastante, bastante bien. Es una transformación que está trabajada. Es una transformación que está muy, muy, muy elaborada. Y es el primer Super Saiyan, ¿vale? El primer, la primera transformación. A mí me ha gustado mucho. Entonces, yo le voy a dar un voto positivo. Le voy a dar un voto positivo a la transformación porque me ha gustado y porque realmente merece la pena esta transformación. Bastante bien. Pasable, aceptable, muy bien. Así que nada, chicos, me gustaría hablar con vosotros ahora, al final del vídeo, de una cosa muy importante. Tenéis mi link de Instant Gaming, donde podéis comprar juegos muy baratos, pero por las noches voy a estar jugando en Twitch, ¿vale? No todas las noches, pero algunas noches voy a estar jugando en Twitch. Puede que algunos juegos de Dragon Ball, puede que algunos juegos de la PlayStation 1... Bueno, la conclusión es, me podéis seguir, es una cuenta secundaria, me podéis seguir en el canal de Twitch, podéis estar conmigo, podéis darme mucho apoyo, porque cuando salga el Dragon Ball Z Kakarot, el Kakarot de PlayStation 4, que sería el jugado con la PlayStation 4, lo jugaremos aquí, ¿vale? Jugaremos en el canal de YouTube, estaremos jugando en YouTube y estaremos a tope, pero el juego de Kakarot para PC, la versión de PC, una versión más relajada, más tranquila, más eficaz, donde no voy a grabar trucos ni tutoriales ni nada, sino que sinceramente me voy a pasar el juego al 100% para PC. Me gustaría que me siguieseis en Twitch, porque en Twitch voy a jugar la versión de PC y creo, sinceramente, que os puede gustar, ¿no? Entonces, la cosa es la siguiente. Podéis seguirme en Twitch, es muy fácil y es gratis, ¿vale? Y luego, pues bueno, si queréis comprar algún juego, reservar el Dragon Ball Z Kakarot, tenéis que entrar en mi link de Instant Gaming que tendréis en la descripción, reserváis el juego y colaboráis con el canal, ¿vale? Eso es muy importante, pues bueno, pues para la hora de yo realizar vídeos, tener un apoyo vuestro y que vosotros, cuando vayáis a comprar un juego, os salga bastante más barato. Para mí es un honor y es un orgullo. Entonces, chicos, mi nombre es Mark, gracias por estar aquí, gracias por haber venido una vez más a un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Voy a tener la votación en la próxima comunidad del siguiente vídeo de batallas. ¿Cuál vais a querer de batalla? Lo voy a poner en una votación, lo vais a tener, podéis votar ahora mismo que estáis viendo el vídeo. Probablemente estaréis viendo el vídeo y tendréis la votación ya activa. Y nada, chicos, me despido, gracias por estar aquí. No olvides dejar tu like, prepararte en el canal con nosotros para el Dragon Ball Z Kakarot. Y nos vemos en este caso en un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.